Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz Guerrero y el día de hoy me corresponde hablarles acerca de la EDT. EDT significa Estructura Desglosada del Trabajo. Es una de las herramientas de planeación más importantes en administración de proyectos. Lo que vamos a hacer ahora es desglosar a nuestro proyecto en diferentes componentes o entregables. Un entregable es definido como el resultado de un trabajo o una actividad que debe ser medible y cuantificable. ¿Qué clase de entregables y componentes deben aparecer en mi EDT? Deben aparecer todos los componentes que yo tenga que llevar a cabo para alcanzar el objetivo principal del proyecto. En la siguiente lámina podemos visualizar la representación gráfica de la EDT, la cual es un organigrama. Solamente que en lugar de que cada cajita contenga un nombre de una persona y un rol, lo que va a contener van a ser componentes o entregables del proyecto. Recuerden que un entregable se define como el resultado de un trabajo o de una actividad que es medible y cuantificable. ¿Qué clase de entregables debemos de establecer en la EDT? Todos los entregables que se requieran para el proyecto deben aparecer aquí. Y como podemos visualizar, el desglose de la EDT se va haciendo de arriba hacia abajo, de lo general a lo particular, de lo más grande hacia lo más pequeño. Entonces, vamos a ir descomponiendo en los diferentes entregables hasta llegar al paquete de trabajo. El paquete de trabajo se define como un conjunto de actividades. Es indispensable que para la construcción del WBS, por sus siglas en inglés o EDT, Estructura Desglosada del Trabajo en Español, participen y colaboren todos los miembros del equipo. Se requiere toda la experiencia del equipo para poder hacer un desglose completo y evitar omisiones. Entonces, lo que vamos a ir haciendo, una de las formas más comunes para desglosar la EDT es de arriba hacia abajo, de lo general a lo particular. Vamos a ir descomponiendo el proyecto en entregables más fáciles de manejar. ¿Hasta dónde debo de llegar? ¿Debería llegar hasta el nivel de tornillo? No necesariamente. El nivel en donde el equipo de proyecto pueda desglosar actividades, calcular de manera confiable y realiza estimaciones de tiempo y costo y controlar ese componente, ahí me quedo. Dentro de otro nivel de la EDT, independientemente en qué punto se localice, se conoce como paquete de trabajo y se le denomina así porque debajo de este está justamente el trabajo o la actividad. Es importante resaltar que la EDT no lleva ni secuencias, ni duraciones, ni tiempo. La mayoría de las personas cuando desglosa su proyecto hace todo a la vez y desglosa actividades, entregables y componentes y secuencias, y esto complica mucho el trabajo. La EDT es una estructura que permite organizar el universo entero del proyecto y más adelante de aquí se va a desprender mi planeación detallada de tiempo y de costo, porque las actividades de un proyecto que se consideran la unidad de trabajo mínima no se definen por sí solas. Su definición va a depender del último nivel de la EDT. Entonces, es importante resaltar que la EDT no lleva nunca verbos, acciones o tareas. Se van a desprender a partir de esta. La EDT va a estar compuesta por sustantivos o cualquier entregable del proyecto. En la siguiente lámina tenemos un ejemplo de una EDT. Como podemos visualizar, el primer nivel de esta EDT es un ciclo de vida, el cual representa diferentes etapas secuenciales. Como pueden apreciar en el ejemplo, cada rama baja a diferente nivel, dependiendo el que requiera cada rama. Pero siempre, como podemos observar, estamos desglosando componentes, productos o entregables. De aquí se van a desprender mis actividades a través del paquete de trabajo. Y una vez que el equipo de proyecto hizo ya el desglose en organigrama, se puede pasar a forma de listado.
Es importante resaltar que conviene que cuando empieces a trabajar con esta herramienta, lo hagas con organigrama. Puedes trabajar con ayuda de algunas herramientas sencillas, como puede ser Rotafolio y el Post-it. Este tipo de herramientas se le conoce como el Cow Cards on the Wall, de tal manera que el equipo de proyecto pueda hacer un desglose completo. Y una vez que tienes ya el organigrama completo, lo puedes pasar a forma de listado. En la actualidad existen una gran cantidad de herramientas de software a través de las cuales el equipo de proyecto lo puede hacer con un solo clic. Herramientas como Excel, PowerPoint, Visio, hay una herramienta que se conoce como WBS Chart Pro, o simplemente el equipo lo puede hacer manualmente. Muchas gracias.